sí, señor. Imágenes. Vamos a bailar la primera bachata, señores, damas y caballeros. Vamos a bailar para los románticos enamorados esa noche, dice. Por el placer de ser antimaniático de corazón. Desde Tepejuma, Puebla, sonido fantasía latina. No puede ser que decidiste marcharte de aquí. Vamos a ver qué dice. Dejando nuestro hogar solitario, convirtiéndome en tu pasado. Y yo propongo un dejarte escapar. Y los dos, porque más no, 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 no,
Vamos a las noches de un salado. Híjole, licenciado, vamos a bailar la cumbia sabrosa. Eso se llama Bongo y Maracas. Sí, probando. Y ahora sí va la mía. Un éxito más. Vamos a bailar, Iniciar. Sí. Vienen las guitarras. Probando. Viene mi sabor. Ahora sí. Y ahora la mía. Un éxito más. De casa roja. El exclusivo de Mundo. Mira, la familia de Saba.
vamos adelante. Tatita de Saba y sus papás, bienvenidos. Vamos adelante. Ay, sí, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Y afirmaciones del Pepe. Y un día. ¡Carol de tu madre, dice! Ay, Tonita, Tonita se va a caer. Ay, Tonita, Tonita se está cayendo.
llorar, a llorar. Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos y quizás. Thank you.
esta noche. Y pido a los caballeros. Mujeres, regálenle una voz a los caballeros porque no vinieron. Se va a contestar. Quiero saber quién tiene todo ese veneno. Quiero pedirle de favor a mi ingeniero de iluminación que me ponga esas luces rojas. Esas luces rojas que conquistan enamoradas, suavecitas. Vamos a hablar, la bachata se llama El Intruso. Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras. Levanta el celular, solo no se va a contestar. Quiero saber quién tiene todo ese veneno que te confundió. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor. Es el intruso. Como dice, para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente y hasta el fuego.
son de las guitarras. Vamos a las cumbias con sabor. Y mi compadre Francisco, toda la familia ordena a tardar. ¿Cómo dice? Estoy acá con esta chica, boda natural. Es la misma que pague las luces. Acostada, esa noche de
ahí. Así bailamos. Castillo, al frente de la pista, para bailar el vals familiar, pedimos la presencia del señor Raúl Castillo. Presencia de la mamá de la festejada al centro de la pista. Pedimos la presencia de la mamá de la festejada al centro de la pista. Pedimos la presencia de los hermanos de la bonita festejada. Pedimos la presencia de Raúl al centro de la pista. Raúl, pedimos la presencia de Brando al centro de la pista. ¡Esperando! Asimismo, quiero permitirme pedir la presencia de la pequeña Melissa al centro de la pista. Melissa, abuelitos de la festejada, pedimos la presencia de la grata presencia de la señora Genoveva Cepeda al centro de la pista. La señora Genoveva Cepeda, señor Bernardo Meléndez. Y comenzamos con la presencia de la señora Agustina Castillo. Al centro de la pista, la señora Agustina Castillo. Asimismo, pedimos la presencia de la señora
Roberta y esposo. Al centro de la pista, la señora Roberta y esposo. Pedimos la presencia de la señora Isabel y esposo. Al centro de la pista, la señora Isabel y esposo. Centro de la pista, la señora Juana Cepeda. Al centro de la pista, la señora Hortensia Carpintero.
pizza. Yes, al centro de la pizza. Permitirnos pedir la presencia de Magis al centro de la pizza. Magis. De César al centro de la pizza. César, pasar a bailar con la festejada al centro de la pizza. Pueden hacerlo en ese momento. Todas las primas que no han sido mencionadas y gusten pasar a bailar con la hermosísima festejada, pueden hacerlo en ese momento. La presencia de Luis Alberto al centro de la pizza. Adelante con la hermosísima festejada. De Mago al centro de la pista. Dejala, regresa a bailar.
el señor Raúl Castillo. Al centro de la pista el señor Raúl Castillo. Señor Raúl Castillo al centro de la pista. Y así de esa manera vamos a darle final a ese hermosísimo mar familiar. Los 15 años, los 16 años. La hermosísima Daniela Castillo. Aplausos fuertes, que se escuchen, sí señor. A la cuenta de tres, decimos a la mía, a la mala, bien bombada. Y nos dice a la una, a las dos, a las tres, a la mía. Aplausos fuertes, que se escuche, sí, señor. Esos aplausos, señores, así no digo nada, ¿eh? Mira qué bonito. ¿Qué pasó de ese lado? Antes que, bueno, de ese lado, papá, antes íbamos a pensar que los niños iban a pedir puro reggaetón. Antes eran las rayas en pijí. Antes era, pues bueno, Tatiana, compadre. Y ahora puro reggaetón, señor. La señora Gino Beba al centro de la pizza hacer entrega de, pues bueno, ese bonito último juguete para la bellísima festejada Daniela Castillo. Enhorabuena, que Dios me la bendiga, que Diosito me los cuide, me los proteja y me los forme de felicidad y salud, sí señor. De esa manera llevamos
sacamos la entrega del último juguete, sí señor. Y los aplausos, pero fuerte, fuerte que se escuche, sí señor. Más fuerte los aplausos, señores. Vamos a irnos de volada porque se viene pues bueno el último juguete ahora de parte de Abril Meléndez. Ya, sí señor. Vámonos pues bueno al centro de la risa. Por parte de Abril Meléndez. Y los aplausos para la señora Ramito Suerte, que se escuche, señores, ahora. Entrega de los últimos juguetes a la bellísima. Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro. Para ti no valgo nada. Cantaron los ruiseñores.
quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, y los aplausos para las festejadas en esa noche fuerte que se escuche, sí señor. Híjole, y que no aplauda, no le toca poseer desde esa noche. Híjole, no que no, no. Qué bonito es lo bonito, hoy está festejando los 90 años en la señora Ramita, sí señor, y por supuesto los 16 años de la señorita Daniela Castillo, sí señor, enhorabuena, mil felicidades. Vámonos por ahí, nos indican si ya son listos para llevar a cabo la partida de pastel. Y yo creo que vamos a empezar con ese lado. Para mi compadre Manuel de ese lado en cabina, mi compadre Manuel de ese lado. Y mueve la caderita, y mueve también los pies. Para mi compadre Manuel de Molada, compadre. Señor González, mira, compadre, aquí está. Usted nos indica con quién empezamos: con la señora Ramito, o con la señorita Daniela. A ver qué pasó, ¿eh? ¿Dónde más? ¿Se va a caer la cola de atrás? Sí, señor, que se lava rapidísimamente. ¡Ey! ¡Ey! Vamos a empezar la partida. Partida, sí, la compadre. ¿Ya? ¿O quieren huéspar? ¿Quieren huéspar? De ese lado. La partida empezamos con la señora Ramitos. ¿Estamos, compadre? ¿Con la señora Ramitos? ¿Ya? Sí, ¿no? De ese lado. Empezamos con la partida del placer por parte de la señora Ramitos y nos dice: a la 1, a las 12, a las 3, de arriba hacia abajo. ¡Ay, joder, es la mordida, compadre! ¡Híjole, la mordida! ¡Los aplausos que se escuchen, señores! ¡Esos aplausos bonitos, sí, señor! Así despacito vamos, compadre. Ahora se viene así la partida, ¿verdad, compadre? ¿Ya no? Eso es todo, compadre. Ahora vamos con la señorita Daniela. La señorita Daniela. ¿Ya no, compadre? Ya no. Ahora la partida.
De ese lado, vamos a avanzar. Yo creo que la señorita Daniela sí tiene que morder el pastel, compadre. Lo tiene que morder. Y todos decimos que lo muerda. Que lo muerda. Que no se lo acabe. Híjole. Y nos dice a la una, a las dos y a las tres. Los aplausos, señores. Ahí, mira. Sí, señor. Por ahí, pues bueno, se va limpiando la festejada, la reina, las reinas de esa noche, sí señor, por supuesto. Porque se viene la partida del pastel ahora, de arriba hacia abajo. Ya tenemos el cuchillo preparado por ahí. Ya tenemos el puñal, la morona, el machete, el hacha, yo qué sé, será para llevar a cabo lo que es. La partida repartida, híjole, la partida, la compañía, la repartida, ya se viene después. Vámonos a la cuenta de tres, arriba hacia abajo, partimos el pastel, y nos dice a la una, nos dice a las dos, y a las tres. Esos aplausos, señores, fuerte que se escuche. Eso, pues ahora sí queremos pasar y que no cante, compadre, pues no les toca pasar, fuerte todo el mundo. Agradecer a mi compadre, videofirmaciones Pepe Junior, si sí, compadre, hay que ponernos a estudiar un poquito las señales porque como que no nos entendemos los dos, ¿verdad? Híjole, de ese lado, gracias a mi compadre Pepe Junior, la cámara que hoy está videofirmando todo ese acontecer, sí señor, para mi compadre el famoso Pubis. Híjole, el famoso Pubis que hoy está con la cámara fotográfica, sí señor, de ese lado. Vamos a avanzar, pusemos el tigre, porque avanzamos mientras tenemos la pantalla de video. ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para allá! Dame tu cosita, ay papá. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay papá. Dame tu cosita, ay papá. Dame tu cosita, ay papá. Dámela, dámela bien rica. Dámela, dámela de esquinita, ok. Dámela que está bien bonita, mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llena. A mí me gusta como duro me llena. Vamos a ver, sí señor, el grito de las mujeres.
de mujeres. Y compadre, híjole.
Vamos levantando las manos así como en la disco. Quien no levante la mano es que porque no se bañó, licenciado. Arriba, arriba, la mano. Arriba, la mano. Sanando, sanando. Y dice, y dice, y dice. ¿A dónde está la banda mexicana esa noche? Grito perro que se escuche. Licenciado.
y rompe calzones. ¡Mejor! ¡Sobre! ¡Vamos a ver! Zapatero, zapatero, pero bonito. Y aquí
¿Dónde está la familia Ortega esa noche? Grita de las mujeres. Familia Ortega. ¡Y ya! Los hombres más increíbles del mundo.
La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder.
iniciado. Híjole, pero que revienta la pizza para que se vaya a bailar mi compadre el papón soñar que nos haga para saludar a sus papás que nos acompañan. ¡Vamos a bailar! Toda la familia Amador esa noche. ¡Vamos a bailar! ¡Pizza! Ya está cerrada. Oye, maguito. ¡Candado! Oye. Y remachada la puerta negra. Vamos a ver. Porque tus padres están celosos. ¿Y qué? Temieron que yo te quiera. Han de pensar que están. Cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No sé.
que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No crezcas más.